just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that. Hola, 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 Coca-Cola, ¿cómo están? Espero estén todos y todos muy, 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 muy bien. Feliz y bendecido día, familia hermosa. El día de hoy les traigo un videito de motivación, de orden, de limpieza, de mover las cositas, de estar limpiando donde no llegamos casi nunca, de estar motivándonos con lo poquito que tenemos, familia, de mover para algún lado diferente las cositas que tenemos siempre donde mismo. Motívate tú también, que con nada, que con cero pesito podemos hacer mucho, familia. Con poquito podemos lograr mucho. Bueno, así es como está mi piecita, chicas. Así es como estaba. Y le voy a darle un poquito de amor ahora. Y bueno, familia, aquí pueden ver que ya corrí la camita del lugar. La corrí hacia el rincón. Aunque ya fue bien útil al medio porque nos podíamos bajar los dos por diferente lado. Ya. Tenemos que darle otro aire, ¿cierto? Así que corrí la camita para el rincón y así me quedó un poquito más de espacio. También estuve sacando ese cobertor y le dejé solamente ese de tigre, que es de polar. Es muy, 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 muy calientito. Entonces dije, ¿para qué más? Aparte era mucho, muchas cosas encima. Entonces sí queda más a gusto y bien cool porque está bien abrigadita la cama. La corrí para el rincón y quedó bastante espacio, amiga, aunque no se vea muy bien, pero sí, quedó bastante espacio. Y lo que voy a estar haciendo ahora es voy a estar corriendo el baúl que tenía yo a los pies de mi cama. Lo vamos a estar corriendo también porque así le damos otro aire, otro toque también a los lugares, ¿cierto? Cualquier cosita que estemos corriendo de aquí para allá le da cualquier cambio, otro aire a nuestra pieza en este caso, porque yo me motivé en mi pieza, amigas. Pero si usted se quiere motivar en cualquier lugar de su casita, qué rico, déjeme por ahí en cualquier lugar y párese y motívese, limpie, ordene conmigo, chiquillas, yo las acompaño. Si tenías eso ahí, cámbialo para otro lugar. Aunque no tengas platita, no te achaques, no te deprimas, amiga. Motívate, que tú también puedes con lo que tengas. Si tienes algo en el patio, límpialo y ponle, ponlo, no sé, en tu baño, en tu pieza, en tu living, en tu comedor, donde sea, familia, pero muévelo para que tenga otro aire, otro ambiente y se vea bien bonito. Yo en mi caso siempre hago lo mismo, familia, intento gastar lo mínimo posible y motivarme con lo que tengo. Con lo que tengo soy feliz y bueno, eso es lo que hago, familia. Hay adversidades, es la realidad. Cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo. Hola, familia hermosa, ¿cómo están? Espero muy, muy bien. Buenos días a todas que están viendo el videito por ese lado. Mi gente, hoy día me levanté bien motivada. He hecho una ordenadita rápida por allá. Todavía me falta la cocina, pero después, chiquillas, no se compliquen. El día de hoy dije, le voy a darle un poquito de amor a mi pieza. Poquito, poquito de amor, ¿cierto? Así que bueno, estuve corriendo la cama para todo este rincón y me quedó un buen espacio por allá. Corrí el... ¿cómo se llama? El baúl que tenía aquí, lo puse allá, familia,
Y voy a estar sacando esto también, pero no sé si dejar el baúl allá o de ponerlo aquí donde estaba o ponerlo así. Todavía estoy viendo familia, pero lo más importante es que te motiva y te motiva a hacer cositas en tu casa, a mover, a depurar, a limpiar, llegar donde no llegamos a veces. Entonces voy a barrer bien, voy a echar cerita, voy a dejar bien limpiecito, familia, voy a acomodar unos cuadritos para que le dé otro aire. Y también, mi gente hermosa, Lo que voy a hacer el día de hoy es sacar este mueble. Sí, le voy a dar de baja este mueble, voy a sacar toda mi ropa y este mueble ya lo voy a tirar para afuera para ver, no sé qué se puede hacer con él, pero voy a estar cambiando este mueble, me lo voy a estar cambiando por un mueblecito, así que es una cómoda familia, una cómoda de segunda manito, pero una cómoda para yo ya tener las cosas así ordenaditas como las tiene aquí el gordito, ¿cierto? En su comodita, que aquí es mucho más fácil poner polerita, acá pantalón, allá abajo chaleco, aquí ropa interior, no sé lo que deseemos, ¿cierto? Porque aquí la verdad es que no tiene piso ni nada y la ropa, ¡pum! Aunque mucho la mantenga, igual se me viene encima y eso, ¡ay! Ya me tiene hasta aquí, familia. Entonces lo que voy a hacer es sacar todo lo que está dentro del mueble, sacar toda la ropa. Lo voy a dejar acá encima, como ya está ordenadito. Voy a sacar todo lo que está aquí, voy a sacar el mueble para afuera. Y lo que estoy pensando es en poner. Pensando seriamente, familia, ya en cuando se vaya esta, en poner la zapatera acá al rincón, pero mirando para allá, cosa que no se vea tanto, que no sea como tan expuesto, porque las zapatillas no se ven tan lindas, desordenadas tampoco, porque poco duran así, bien fifí. Entonces, no sé si poner esa ya al rincón, y este como ya no va a estar, este correrlo más para allá, y el nuevo que va a estar, ponerlo al lado, o poner uno aquí. Eso es lo que estoy viendo, familia. Y en eso estoy deduciendo cómo lo hago. Si ese correrlo para allá, ya ese se va, ese pues para allá o para acá, y el nuevo para allá, o el nuevo acá. Ah, y ahí estoy viendo. Así que bueno, continuemos con esta motivación de limpieza en la pieza o en el cuarto. Ya, ahí salió, familia. Y listo, sigamos. Vean, familia, ya desocupé ahí arriba. Me queda sacar la plancha nomás para sacar la ropa, pero estuve sacando el chalcito que le tiré un chalcito verde y se lo puse acá al baúl. Y pues así. Ahí abajo dejé unos dos cajoncitos donde guardo cositas. Ahí, después se tiran para acá. Y allá quedó el, ¿cómo se llama? El velador. Y ahí dejé mi perochito de niña. Bien. Y aquí mientras puse este pañito de polar, y ahora voy a sacar el mueble. Lo voy a sacar la ropa y voy a sacar el mueble para empezar a correr estos otros muebles. Vean, me hice un cafecito, vean, miren el Jack, ahí anda Jaco jugando. Para seguir ya en este lado, familia, así es como voy sacando ya las chaquetas, voy avanzando para empezar a sacar el mueble y traer el otro. De a poquito, amigas, de a poquito, poco a poquito, miren cómo hace show porque piensa que lo estoy grabando a él. ¿Crees que te está grabando a ti, papacito? ¿Tú crees que los shows para chicas? Miren cómo le da beso. ¿Tú crees que los shows son para chicas? Está caliente, hijo, te vas a quemar. Te vas a quemar. ¿Tú crees que los shows son para chicas, papi? Oye. Son shows para chicas, ya. Show, chicas, show. Show. El Jaco le va a dar show. Se va a dar una vuelta y se va a caer, miren. Jaco. Oye, papacito. Oye, papajito. Miren, mi chaqueta de cuero ya me quedó gigante, amigas. Me quedó muy grande. Oye, papacito. Vean, amigas, así es como voy. Saqué la tele y todo. Vean, tiré la tele acá encima. Tengo los cajones acá, todo. Voy a correr este mueblecito. Y voy a sacar todo lo de aquí porque lo voy a tirar para allá al rincón. Eso porque como no es tan bonito de ver, no sé si ustedes me entienden. No quiero que quede a la entrada, quiero que quede allá, donde no se vea. Allá mirando para acá, entonces saco las cosas más importantes arriba y lo que esté como lo que no ocupo tanto más abajo. Entonces así pongo el otro mueblecito acá o allá. Ahí estoy pensando todavía.
Ah, aquí, en eso estoy, en eso estamos. Pero lo quiero sacar de aquí. Así que ese sí se va, ese también se va. Pero este se va para el rincón. Así que saquémoslo de aquí. Vean, familia, al fin lo corrí de aquí. Vean, desocupado. Ese mueble lo voy a dejar ahí. Y tengo que ponerle el cajoncito, así que le saqué para ordenar bien. Y vean, tiré el zapatero para allá y puse las zapatillas ordenaditas, según yo ahí. Las que más ocupamos a mano. Y las otras que no ocupamos tanto las dejé más para allá. Ahí guardo toallas, así que me falta guardar toallitas, por eso está ese espacio desocupado. Ahí las chalas. Ahí dejé los bolsos de viaje. Y ahí arriba quiero poner algo más bonito, no poner tan zapatilla ni nada. Ustedes me entienden, para que se vea más lindo. Y así es como quedó ese mueble. Ahora voy a instalar la otra comodita. No sé si ponerla ahí o allá, pero primero voy a sacar este mueble. Así que adiós. ¡Hola! Bueno, tengo que traer los cajones, que les saqué esos tres cajones para poder entrar la familia. Hice mucho, mucha, mucha fuerza para sacar el otro mueble. Ya lo saqué, lo dejé adelante, adelante. Ocupé todo mi ki. Y bueno, miren, ahí quedó mucho mejor el pinche zapatero. Mucho mejor. A mano todos los productos, ya ordenaditos. Y puse el otro mueble acá, o sea, este es una cómoda. Tengo que limpiarla y todo. Pero está nice, nice, nice para que quede mi ropita ordenadita. No sé si dejarla ahí o ponerla acá. Pensaba ponerla acá. Pensaba ponerla acá o la dejo acá. No sé, familia. O sea, la entrada igual queda bien nice, bien chévere. O sea, no, no molesta en nada. Miren dónde la estuve así trayendo apenas. Y para ordenar todas estas cosas, vean, la tele la tengo aquí encima. Y así como queda, se ve bastante grande la pieza ahora, familia. Vean. Es un buen espacio el que tenemos. Y ya cuando saliendo del subterráneo, ¿ah? ¿Eh? Ay, 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 papajito. ¿Dónde estaba mi niño? Ahí viene Pondi la mamá. Hola, corro para acá. ¿Qué dicen? ¿La pongo acá? Ya, vean, aquí al entrar entonces quedaría así todo este espacio. Después pinto el suelo bien bonito. Y vean, aquí quedaría mi cómoda. Todo nice, tengo que limpiarla nomás ahí, eso se saca, se limpia bien. Aquí quedó la mía, vean. Hay una. Está bien cool. Ahí está la del Gordi. Y así es como quedaría. Está todo el desorden todavía. Hay que terminar de ordenar. Pero quedó más amplio, familia, más grande. Siempre con pequeñas cosas se hacen grandes cambios y eso me pone muy feliz. Aunque sea mi piecita chica, bueno, en realidad la encuentro bastante grande. Corrí la cama para acá y quedó bien guay. Cambié el mueblecito, lo limpié lo que más pude. Le saqué la pintura de acá. Esa no. Ay, es igual se puede sacar. Es que no me quiero quebrar la uña, pero lo voy a hacer con un cuchillito. Pero le pasé cera, cera. Le pasé lustramueble, familia, y quedó bien, 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 bien cool, bien limpiecito. El del Gordi y el mío. Puse la televisión, ya la instalé, ya ordené aquí. Ahora lo que voy a estar haciendo, voy a estar guardando mi ropita para que se vaya ordenando y organizando a este lado. Voy a estar guardando la ropa y eso. Y voy a ver si dejo el baúl ahí o lo corro para acá. Quiero poner una plantita también para darle como ese toque, ese detallito. Perdónenme la cara, perdónenme la facha, ando de aquí para abajo con pijama. Pero así es cuando uno se pone a hacer limpieza extrema, familia. Empecé de que se fue mi Gordi, empecé como al de 8:10 más o menos. Y aquí estoy, familia, van a ser las 12 del mediodía y aquí estoy todavía. Así que nada, pues,
Si ustedes quieren motivarse también conmigo, me dejan de fondo y vayan a ordenar, a limpiar lo que sea, lo que ustedes vean en su lugar. Y quieren dar vuelta, limpiar, sacar las malas vibras, que entren buenas vibras. Así que eso, pues, familia. Sigamos acomodando la ropita y para darle como algo más bonito acá arriba para que se vea más, más femenino, ¿cierto? Se note que este es mío y este es del Gordi. Así que nada, sigamos. Ya, así es como voy. He acomodado la mayoría de las cosas. No es que esto queden acá encima, solo lo dejé aquí para después acomodarlos, para estar ya sacando todo lo que estaba encima de la cama. Vean, solo me quedan unas calcetas que tengo que acomodar. Saqué blue jeans que ya no realmente no iba a ocupar. Talla 38, no, ya no me... Me quedan grandes, chiquillas, y no me... No estoy a gusto con estos blue jeans. Entonces los saqué, los voy a dejar en una bolsita y los voy a regalar. No sé, ahí veo. Sí, es que siempre los regalo en realidad. Voy a acomodar la ropa interior que todavía no la acomodo. Solo dejé los guantecitos ahí. Y por este lado acomodé todas las poleritas. Poleritas, y aquí dejé un poleroncito que es casi como polerita. Y acá dejé unos vestiditos. Y en este segundo acomodé todos mis pantalones. Y mis shorts aquí, mis pantalones. Y ahí abajo buzos. Y eso porque me falta todavía la ropa que se está lavando. Por este lado dejé la ropa de ejercicio, que son calcitas. Vean, eso no lo pude sacar, pero bueno. Es como un este de barniz, una mancha de barniz. Calcitas de ejercicio, pantalón de ejercicio, el poleroncito de polar ese. Y acá el último dejé la chaqueta, pijamas y polerones de no sé, de ejercicio, de frío. Así que como ve, todo súper guay, cayó súper todo ordenadito y así va quedando. Y tengo que terminar de acomodar, pero ahora... ¡Ah, mi chaca! Pero familia, ustedes saben que uno es dueño de casa, entonces tenemos que cocinar. Voy a cocinar y la veo en un ratito más. Ya, prosigo. Vean, me puse esta polerita porque ustedes saben, almorzamos rico. Y ahora ustedes saben el red y toda la cosa. Voy a continuar con la limpieza y orden de aquí, de la piecita. Limpieza extrema, familia. ¡Wow! Ya guardé todo lo que es ropa interior aquí. Ocupé también este otro cajoncito soñado. Y ahora voy a estar acomodando acá arribita para que se note que es mío y quede bien bonito. Ahí quedó bien ordenadito. Voy a pintar el suelo. Voy a darle ese aire de Ali, a ese aire de Doña Casa. Así que nada, pues sigamos con esta pequeña... Ah, no, gran limpieza, extrema limpieza con movedera y todo. Y cambio de mueblecito soñado. Así que continuemos. Día me traje unas cositas para acá, vean lo que estuve sacando. Ahora voy a sacarle todas estas cositas que tiene acá encima para estar limpiando y acomodándolas mejor. Pero vean, son dos canastitos que hacen así, vean, son dos canastitos, uno puede echar las cositas que quiere. Pero voy a estar sacando estas cosas y lo voy a estar limpiando y acomodándolas para este lugar, ponerlo bien bonito, acomodarlo bien bonito, ¿cierto? Con cosas útiles y las que no sirven para afuera, y las demás las voy a estar acomodando aquí, miren. Esta pintura, algunas están casi nuevas, pero las otras, bueno, en realidad ni ocupo sombra, así que me duran una eternidad. Miren, esta es la misma que esta. Tiene otros tonos. Miren, esta está nueva. ¡Qué lindos! Miren. ¡Qué lindos tonos! No tenía idea que estaba tan buena. Que tengo aritos, aquí tengo aritos. Miren qué bonito, se me había olvidado que los tenía. Oh, se me había olvidado que tenía estos aritos, que miren que dicen love. Qué hermosito. Miren con las pulseritas que dice Amutex. El Instagram de la Cami, Amutex. Vayan a verla, vayan a ver su amor. Voy a limpiar esto y voy a estar acomodando esta bandejita. Voy a estar acomodando mis esmaltes, vean,
todos los esmaltes que tenía ahí y donde los tenía ahí arriba, no me había acordado que tenía. Miren, están todos con pelusa, hay que limpiarlos bien, uno por uno. Miren, están todos buenos, solo con muchas pelusas. Falta esta paleta, está nueva. Me había olvidado. Miren, aquí tengo más. Aquí tengo más esmaltes. Que voy a echarle una buena limpieza. Una buena limpieza, así que vamos a la obra. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. La familia estaba ordenando los ruch que tengo. Vean, este ya no le queda nada, ya le saqué el jugo. A veces los dejo así, dado vuelta para que agarren. Pero ahí están todos. Este es mi favorito, el que ocupo siempre. Y estos son de la vida. Este es el cafecito que ocupo siempre, se nota. Esto lo compré en los chinos, familia. Y esto, este lo compré en, perdón, en la boutique Antonio. Y este es los chinos. Y estos son los que casi siempre ocupo. Estos. Y el rojito se me acabó. Pero este, el cafecito y el fucsia son los que más ocupo. Y estos son los colores rosita, mate, rosita claro. Este otro rosita, tengo más de estos. Te los tengo en el otro cajón. Este igual es el lip gloss, pero es como un blanco así, rosita. Otro rosita. Este es como naranjo rosita. Este es como color uva. Huele a esta uva. Este también es color uva. Este es color fucsia. Este es rosita. Este es mate rosita. Este es este color. Este es para echarse el brillito de hada, polvito de hada. Fucsia. Este es este mismo que es como uva. Rosita. Este es, ¿cómo se llama este? Este mismo, burdeo, burdeo. Como un rojo fuerte, rosita. Rojo, rojo, pero me falta. Y este es como un burdeo, un rojo burdeito así, una cosa así. A este para echarse el brillito, mira, hay que limpiarlo. Rosita, que tenía otro, y este café mi favorito. Y este es como un rosita sandía igual. Y este no lo ocupo, lo voy a botar. Así que esto los voy a estar acomodando. Aquí, familia, aquí los voy a acomodar. Vean, puse este aquí.
Y ahí están todos mis esmaltes. Familia, vean, me faltaba mostrarle este, que es diferente, este que está aquí. Vean, este es más fucsia y este es más rosita. Se me estaba quedando este otro también y este. Y por este lado se me están quedando los globs, que son como estos. Se me falta otro que es de este, pero en rosita. Este que es transparente, pero te aumenta los labios. Este que huele a sandía, en rosita Barbie. Este también que huele a berries. Vean este color fantástico soñado de Barbie. Huele. Gloss. Aquí dejé los más larguitos. Rojo y rosita. Ahí ya dejé los rositas. Acá dejé los más chiquitos. Porte chiquito. Y acá dejé los que ocupo a diario. Bueno, mi familia, así es como va. Bueno, así como va aquí. Puse aquí las esponjitas. Todos mis esmaltes, no sabía que tenía harto, y eso que regalé bastante. Y aquí puse todo mi ruch ordenadito. ¿Dónde está mi espejito? Oli. Acá dejé aritos, pulseritas y esas sombritas iluminadores y esas como brillitos, los dejé ahí. Y acá donde está la ¿cómo se llama? Miren que está cochina, cosa de echarle una limpieta, es que no lo ocupo, la verdad, es que voy a regalarlo mejor. Pero vean, están bien guay los colores de aquí. Solo hay que echar una limpiadita así. Donde no lo ocupo, la verdad. Vean, están bien bonitos los colores. Acá hay otro. Este de aquí, que ya le había mostrado, parece. Uy, se me cayó. Recién se me cayó. Y vean, pero miren su brillo soñado. Pero se cayó. Tengo este otro también, que recién también se me cayó, pero no le pasó nada. Miren aquí para los cachetes. Sombritas. Y aquí hay más. Y tengo este que es de neón. Regalé una similar a esta, de puro neón. Se la regalé a una amiga. Estos son los colores. Vean, igual hay que limpiar la paleta esta. Está sucia. Pero vean sus colores. Miren, soñado. Miren qué bonitos colores neones. Miren cómo brillan esos, amigos. Miren, qué hermoso. Y por acá tengo otro similar, bien prendido. Bien lindo. Y por acá tengo como el que más ocupo. Cuando me pongo, ocupo este. Que me gustan así como ese. Muy hermosa, voy a estar acomodando mis paletitas ahí en este rincón para que así esté quedando más desocupado y me quede todo a mano y todo bien así ordenadito, bien nice. Así que sigamos. Hay adversidades, es la realidad. Cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas porque así es la vida. Vean, familia, voy a estar poniendo este colgador doradito con florcitas, bien bonito, vean. Bien bonito, podemos poner cinturón, toalla, bueno, lo que queramos, donde queramos ponerlo, ¿cierto? En este caso, collarcito, no sé. Tenía ganas de ponerlo aquí. No sé cómo se verá aquí encimita. O ponerlo acá. No sé. Ahí voy a estar viendo dónde chita lo voy a estar poniendo. Lo mejor de mí, porque por amor quiero vivir contigo. Ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar.
por este ladito estuve poniendo una plantita, bueno, el espejito que ustedes ya vieron, mis cositas, y por acá en la muralla puse este cantaviento, esta cosita y estas frases hermosas que me llegaron para mi cumpleaños. Ahí quedó la tele. Las cortinas están así mientras porque voy a pintar el suelo ahora. Por aquí en el suelito y es así como quedó, vean, bien espacioso. Bien espacioso. Ahí quedaron las carteritas, vean. Las carteritas colgaditas ahí. No sé si se ven bonitas, si se ven mal, pero ahí abajo voy a poner una plantita al tiro. Estoy pintando el suelo ahora con esta pintura roja, vean lo que me queda. Pero siempre súper ahorro esto porque vale como 2500, son casi 2 litros y me alcanza para bastantes veces pintar el suelo. Vean cómo está el antes y vean cómo va a quedar ahora. Olor a lavanda, muy rico y delicioso para que el suelo esté quedando soñado, con un olor espectacular. Y también sobre la misma voy a estar pintando el suelito, así que eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Este es el antes, ya vamos a ver el después cómo queda. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo. Ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo, junto a ti mi vida siempre quiero estar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo. Es que después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Hoy te puedo amar. Y bueno, mi familia hermosa, así es como terminé. Así es como terminé la depuración, la limpieza, el orden, el movimiento de esta pieza, de esta pequeña pieza, no de una gran pieza. Gracias, Señor, por todo lo que tengo. Con lo que tengo hice maravillas, familia. Se me había olvidado que tenía tantas cositas bonitas, familia, por aquí. Así que ahora le saqué el jugo, le puse esta plantita para darle un poquito más de amor. Unas cositas pocas que hacen que cambie el tiro el ambiente, familia. Vean, el zapatero quedó muy ordenadito, bien a gusto ahí al rincón, quedó todo a mano. La cómoda para el Gordy, bien nice. Una cómoda para mí también, bien a gusto. Estoy bien contenta, bien, bien feliz. Quedó bastante espacio aquí al entrar, vean. Bastante espacio. Y por este lado, al entrar al tiro a mano izquierda, puse esta plantita aquí en este soporte. Y aquí puse estos bolsitos, no sé si se ven tan bonitos. Lo iba a poner acá, pero ay, me costó un mundo ponerlo así que los puse acá, más fácil. Y bueno, por acá dejé el baúlcito con este polar verdecito para que esté como combinando con eso, con las plantitas. Dejé este cobertor de polar también de tigre. Allá puse un jade, el computador. Y acá, nada, pues puse otra plantita y así como se ve, me gustó bastante. Me gustó bastante cómo quedó. Le falta algo allá a la cabecera de la cama. Pero ahí voy a estar viendo quién le pongo, familia. Estoy bien pinche chascón. He estado toda la mañana, casi toda la tarde. Van a ser las 4 de la tarde y aquí estoy todavía terminando ya. Pinté el suelo y se ve súper lindo, súper nice. Vean, no es necesario nada más. Lo pinté, quedó bien, bien bonito, familia. Así que, bueno, mi gente hermosa, espero les haya gustado mucho este videito. Espero hayan disfrutado, se hayan motivado a ordenar, a depurar, a limpiar cualquier lugar de su casita. Y eso, mi gente, las amo con el corazón. Si te gustó el videito, deja tu dedito arriba, comparte, suscríbete, apóyame en este videito. Suscríbete a mi canal, espero que sea de tu gusto estos videitos. Y eso, te amo mucho, gracias por estar aquí. Deja tu dedito arriba y nada. Que muy feliz con la transformación de mi piecita, gastando 0 pesos, familia, 0 pesitos en esta transformación. Perdónenme que se me va como la luz, así que bueno, que bien feliz. Nos vemos en un próximo videito. Bye.